¿Cómo? Hemos pedido azúcar. Ahí de a ver, ¿cómo es eso, a esos amigos con derecho? ¿Cómo es? A ver, ¿qué? Sí, o sea, como que tenemos algo así, pero no tenemos nada. ¿Cómo, o sea, amigo con derecho? Sí, besito. Sí, besito, para vacilar, joder un ratito, pero hasta ahí. Y ya. Y luego yo dije, bueno, porque yo en sí yo decía, chuta, ¿qué hago? No puedo perder mi tiempo ahí. Que me diga las cosas, porque... Besito, a usted quería ya algo serio. No, en sí quería algo serio. Se quería. ¿Cómo besito? ¿Cómo, a ver, cómo? Amigo con derecho, ¿qué es eso? Eso es... ¿Qué es amigo con derecho? Que voy a tener... Está mal. ¿Cómo? Eso está mal. Eso está mal, amigo con derecho. Eso no está bien. ¿Cómo anda mal, amigo con derecho? Porque al final alguien se termina enamorando. Bien, en ese caso fui yo. ¿Y ella no? ¿O también? No, ella no está enamorada. Yo la conquisté con mi sex appeal. Pero ella te conquistó con la mentira. Claro, como los políticos. Es que política. Ahí es donde la veo, es la política. ¿Usted es política? ¿Le gusta la política? No, la verdad que no soy fan, pero mi mamá es adicta a la política. Y ya pues he aprendido a mentir unas cuantas mentiritas. Pero cuando digo algo real, es real. No digo real. Pero sí ha participado su mamá en política. No, pero es fanática. ¿De quién es fanática? ¿Quién es? Ay, usted sabe quién es. El hombre, pues el poderoso. El poderoso es Dios. Claro, el otro. El poderoso es Dios. Pues. No, el reconocido. El todo más reconocido aquí en Ecuador. Ah, ya, che. Pues bueno, no hay que nombrarlo. Bueno, y cuando el mal le dijo, el mal le dijo, bueno, ya, seamos novios, sí. Yo dije, bueno, ya fue. Se terminaron mis fiestas. ¿Qué le gustaba? Se terminó todo. ¿Cómo? Mentiroso, se puso feliz, se puso alegre. Mentira. La mejor propuesta de su vida. En su vida le había propuesto algo tan bacán, tan bueno, tan poderoso. Bueno, ¿qué le gustó de cubano? ¿Qué le gustó? ¿Que le cantó? ¿Que le cantaba o no le cantaba? Él le cantó, sí. ¿Qué le cantó? ¿Cuál es la primera canción que le cantaste a ella? Vamos a ver, cántaselo ahorita. Que a veces yo te levanta al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. No, mentira, la primera canción que te canté fue la de... ¿Cuál? Y si te quedas, ¿qué? Y si te entiendo, ¿qué? Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama, y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas. Sigue, pues sigue, pero sigue. Él tiene más canciones que nadie las conoce porque no las ha publicado, pero cuando éramos pequeños, me acuerdo que él sacó una canción que es mi favorita. ¿Sí? ¿Cuál es la favorita de canción? Baby, déjame tocarte. ¿Cómo? Cántala. Baby, déjame tocarte, que esta noche yo estoy puesto para besarte. Ponte linda, beba, acá al lado se va a buscarte. En la cama quiero darte. Así era, es que le gustan esas canciones modernas, una chica moderna. No, pero es que es porque es tuya. Claro, porque si es mía. No me el mejor cantante de Cuba. Y ahorita, como está enamorada, dice, porque si es tuya. Oye. Ya cuando te cases te va a decir. Oye, esa canción fea. Esa canción fea, quítamela. Esa canción fea que cantaba, que yo para hacerte sentir bien nomás. Yo te decía que estaba bonito. Óyeme. ¿Qué harías tú si...? ¿Cómo se me parte el corazón? Que hacerte sentir bien, nomás que te decía que... Mi corazoncito, ¿Qué haces tú ahí? ¿Qué haces tú, Cuba? Ya, pues tengo que aceptarlo, pues tengo que decirle ya, pues eso es la final. Y así son las mujeres, a uno lo por coraje. De coraje, entonces sí, canta feo. Canta canción fea que canta, ¿no? Que me cantaba y no sé de pena, nomás no sé por qué me pude fijar en ti. La canción, mientras me gusta a mí, estoy feliz. ¿Ah? A mí me tiene que gustar la canción. ¿A ti sí le gusta la canción de él? Sí. ¿Y usted sí no canta? No. ¿Y usted qué hace? ¿Si puede cantar? Yo trabajo ahorita de cajera, pero estudio comunicación social. Ah, sí. En sí, mi meta con él era, yo tengo mi programa y él sale mi programa. ¿Qué programa? Es un programa que yo tengo que tener en un futuro. En la red. ¿Y por qué no lo tiene de una vez? Porque no tengo tiempo. No, pues soy sí, una 5 persona minutos. Cansada de todos los tiempos. O sea, tengo mi tiempo todo. No. Voy así. Ya, sí. Cansada ya. Sí, yo soy. Pero él es cubano, señora. Él es cubano. Y si usted se casa y él se le quiere llevar a vivir a Cuba, ¿usted va o no? Él antes me está utilizando. ¿Por qué? Sí, porque él tiene residencia extranjera. Y me está utilizando porque quiere ser ecuatoriano. ¡Chanel! Quiere tener los privilegios de ser ecuatoriano. ¿Ah? Sí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tú lo estás utilizando? Sí, estoy utilizando para la ciudadanía, pero no le digan a nadie.
Pues, pero es porque miren, no les dejan entrar a Galápagos fácilmente. Él no puede entrar a Galápagos. Yo no puedo entrar a Galápagos. Sí, ¿no? Puedo, pero creo que eso, como soy extranjero, tengo que pagar como $200 más, una cosa así. Entonces, ¿Y con ella? Está allá, pues ciudadana, no tengo que pagar, pues ya no es lo pero mismo. ¿Pero tú te vas a nacionalizar ecuatoriano? Claro que ¿Y sí. ¿Y cómo? ¿Estás haciendo los trámites? No, tengo que casarme, estamos esperando para casarnos, para cuándo, que ahí me es más fácil, vamos a hacer trámite que de uno. ¿Cuándo te casas? ¿Sí te vas a casar? Ya para el año que viene, más o menos, estamos esperando la boda. Sí. Vamos a hacer acá en la Mansión Mendoza. ¿Dónde es la Mansión Mendoza? Esa que está en la avenida 5 de junio, es un buen lugar para casarse, yo opino. Bueno. No. Bonito. Después, vamos a hacer aquí en el Parque del Rotón, del lugar preferido de Katia. Después de ser amigo con derecho, ya ahorita ya. Claro, oye, de amigo con derecho, de pedirle vecino. Ciudadanía, una locura. De vecino. Ah, vecino, viven juntos en la misma. ¿Cómo se llama esa ciudadela? La Fortaleza. Por razón no. Que te estás fortalecido pues, con la pelada. No, si la gente no me cree, ¿dónde vivo? Yo vivo en La Fortaleza, la gente habla bien, pues, ña. Bueno, muchas gracias, mi querida y estimada. Katia, que Dios la bendiga. Espero que le vaya bien y se vaya a vivir a Cuba. ¿Cómo? Gracias a ustedes, Yankee. ¿Cómo?